allá, creo que es mejor para todos. Vamos ahora con más información. Dos artistas urbanos del Callao expondrán sus trabajos en los Estados Unidos. Me forman parte de un proyecto que busca cambiar la imagen del primer puerto. Conocido como Salsa por saber plasmar dos de sus grandes pasiones, el arte y la música, Alexis Villanueva es el autor de los murales con los rostros salseros más queridos del Callao. Uno de sus trabajos más conocidos es la pintura de Héctor Lavoe en la zona de Puerto Nuevo. Eso fue una iniciativa de la gente y mía también como artista, porque es mi cantante favorito y soy fanático de Héctor Lavoe. También me gané el nombre por eso, me gané mi chapa o mi apodo que tengo por pintar salseros. Su talento fue reconocido por el artista israelí Yigal Oseri, cofundador de la plataforma de arte Mana Contemporary en Estados Unidos. Alexis Villanueva fue invitado a exponer sus obras en la galería extranjera y trabajar allá durante 2 meses. El arte es el arma principal para la integración de su pueblo. Es una gran responsabilidad, ¿no? Viajar en nombre de un barrio que me dio el apoyo, ¿no? Para poder plasmar en sus paredes su realidad, ¿no? Pero él no fue el único artista chalaco invitado. El trabajo de Aarón López, quien pinta retratos al óleo de personas marginales, como él las llama, también fue centro de atención. Dándole la vuelta a lo que ocurrió en el Renacimiento, en un principio que se retrataba a la gente muy, muy importante y de élite. Y yo, de alguna forma, importante al que nadie lo ve como importante. Y de que hay diversas formas de canalizar esa energía o ese ímpetu que tiene mucha gente por no tener esas oportunidades, ¿no? Ambos jóvenes pertenecen al proyecto Fugaz del Callao. Con sus pinturas intentan cambiar el rostro al primer puerto que vive una ola de inseguridad. Ellos viajarán el próximo 15 de octubre a Estados Unidos y esperan que más jóvenes chalacos apuesten por la cultura. Catherine Soto, RPP Noticias. Bueno, pues se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los premios Emmy, galardones brindados a las mejores series norteamericanas. La gran triunfadora de la noche fue Juego de Tronos.